mano a las reacciones internacionales tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea Nacional. El gobierno de Colombia llamó hoy a su embajador en el país, Ricardo Lozano, para analizar la situación por la que atraviesa Venezuela. Misma acción que realizará Chile, según informó el canciller Heraldo Muñoz. Ha decidido llamar de inmediato a informar a nuestro embajador en ese país, para que nos informe sobre el agravamiento de la situación en Venezuela. El gobierno de Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en un comunicado. La Cancillería peruana calificó la decisión del TCJ como una medida arbitraria, que a su juicio violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. En Colombia, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y su homólogo mexicano, Luis Videgaray, calificaron como muy grave la situación política en el país. Exhortaron a resolver la crisis a través del diálogo. Nosotros hemos insistido, lo insistimos en el debate de la OEA de hace dos días, de la importancia del respeto por y la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia, y en esto reiteramos esa profunda preocupación. A México preocupa de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano, querido, entrañable para los mexicanos como es Venezuela. El gobierno de Costa Rica calificó como inadmisible la pérdida de los poderes de la Asamblea Nacional por orden judicial, por considerar que son contrarias a la esencia de la democracia y aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en el país. Asimismo, según un comunicado de la Casa Rosada, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, también expresó su preocupación por la situación política venezolana, por lo que insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral en el país.